Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la construcción de la democracia en nuestro país ha sido un proceso largo, en algunos tramos a cuentagotas, otros más con grandes cambios que cimbraron nuestra vida política, económica y social. En 2014 se generaron cambios constitucionales que trataban de erradicar las deficiencias, insuficiencias y vicios que se vivieron en las elecciones del 2012. Las reformas fueron un cambio de paradigma en sí, pasando de 33 sistemas electorales, uno federal y 32 de entidades federativas, a uno de 33 autoridades electorales con una división clara de funciones y además la centralización de sus atribuciones. Este cambio fue un gran avance en nuestra democracia. Permitió que las elecciones del país tuvieran un árbitro electoral sólido y que la organización de las elecciones se dieran de una manera hegemónica en el país. El INE fue resultado de un consenso entre fuerzas políticas. Atentar contra él es atentar contra los mexicanos y las mexicanas, y eso ha estado claro a pesar de que los visos de tiranía han querido desprestigiarlo. Esos cambios también previeron aspectos administrativos que no se habían atendido en anteriores reformas, como lo es la construcción de los planes de desarrollo por un lado y los proyectos de paquete económico por el otro. La revisión de estos procesos trajo consigo dos modificaciones importantes. La primera se refiere a la modificación del periodo presidencial a partir del 2018, generando que este sexenio acabará anticipadamente el 30 de septiembre del 24, mientras que el periodo presidencial de 24-2030 iniciará el 1 de octubre y terminará el 30 de septiembre. Gracias a ello, padeceremos menos tiempo al actual gobierno. La esperanza con X llegará más pronto a nuestro país y los avances democráticos que hemos generado ya no se verán amenazados por la tiranía y la visión de un solo hombre. Por otro lado, se propuso la modificación del inicio de la legislatura en la que ocurra cambio presidencial, pasando del 1 de septiembre al 1 de octubre y, por tanto, de periodo de sesiones. Esta modificación no tuvo sustento alguno que pueda leerse en las memorias de los trabajos de la 62ª legislatura, quizá por los posicionamientos y discusiones que se centraron en la creación del sistema electoral o quizá porque no se tomó en ese tiempo la importancia necesaria. En el caso de la modificación del periodo presidencial, sí se generó, como lo dijo quien me antecedió en el uso de la voz, un artículo transitorio que preveía el término anticipado del periodo presidencial. En el caso de las legislaturas, ese transitorio no ocurrió. Incluso no existe disposición alguna que delimite las legislaturas que se verán afectadas. La labor legislativa, como uno de los tres poderes de la Unión, no está supeditada al periodo presidencial. Tiene una naturaleza independiente que se ajusta a los periodos ordinarios, al de la Comisión Permanente y al de los periodos extraordinarios que se convoquen. La reforma de 2014 en el artículo 65 específicamente tiene varios fallos de origen que deben ser atendidos a la brevedad. El primero de ellos es que permitiría que coexistieran dos legislaturas trabajando a la par, una en comisión permanente y otra iniciando periodo de sesiones. Y esto pasaría cada 6 años, porque los diputados son electos para un periodo de 36 meses. Más allá del embrollo jurídico generado, la modificación no tiene justificación alguna, ya que la toma de protesta del presidente entrante se hará en periodo ordinario de sesiones y la entrega del paquete económico también del año respectivo se hace hasta el 15 de noviembre, con la previsión de que en ese año el periodo de sesiones podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre, mismo que ya está considerado en el artículo 66. Por lo que la propuesta de reforma, que simplemente regresa a la redacción previa a 2014, sí es pertinente. Desde el Grupo Parlamentario del PRD siempre estaremos a favor de iniciativas que transparenten nuestra democracia, que eliminen problemas y generen confianza hacia la misma. Debemos de decirlo claro, México es democrático y en sus instituciones, pesos y contrapesos, descansa la justicia, la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social. La democracia es y será el camino para el perfeccionamiento de la República y es por ello que hoy, desde la pluralidad, votaremos a favor de la reforma que se presenta, conscientes que así debe ser no solo el gobierno, sino todo el entramado
institucional, recordando que el gobierno, aunque emane de la mayoría, debe ser gobernar para todos, algo que se ha olvidado en este sexenio, de puertas cerradas, de visión única y de verdaderas a medias. La democracia unge a quienes gobiernan, pero también castiga, como lo hará en el 24. La esperanza cambió de manos. Es cuanto, presidenta.